La verdad que hemos realizado un evento muy importante, muy representativo, donde hubo mucha gente que son dirigentes mutualistas y que estamos planteando un poco, es la segunda reunión presencial después de esta pandemia que hemos vivido, de manera que en ese sentido estamos muy contentos porque retomamos una vieja práctica de la Federación de ir a los lugares específicamente, hablar con la gente, recoger su opinión y bueno, tratar de gestionar después algunos inconvenientes que tienen en sus localidades o en algún determinado servicio. En este caso nos acompañó la provincia a través del licenciado Tavernier, nos acompañó el INAE también con el licenciado Russo y el general Brown, de manera que en ese sentido estamos muy contentos como federación. Bien, acá el lema hoy es los nuevos desafíos que se vienen. ¿En qué consiste? Bueno, consisten en ver de qué manera nosotros hemos sido y seguimos siendo, y además nacemos por una necesidad de que nos faltan determinados servicios. Nos asociamos a un grupo de personas, contribuimos económicamente, designamos a nuestras autoridades y ellos administran esos servicios y nosotros los recibimos, los asociados. En este sentido, nosotros queremos asociarnos, que ya lo venimos haciendo, con otra mutual, con otra cooperativa, para que juntos poner dinero, poner esfuerzo y poner capacidad para mejorar la situación económica de las comunidades y que lógicamente que va en beneficio de la gente, ¿no? Bien, Narciso, ¿de qué manera ve hoy a las mutuales de la provincia de Santa Fe? Digo, ¿en qué estado se encuentran? No, se encuentran muy bien. Nosotros tenemos prácticamente 700 mutuales en toda la provincia. Hay dos federaciones de mutuales, una con sede en Rosario y una con sede en Santa Fe. Y hay de los más variados servicios. Vos tenés mutuales de clubes, mutuales centenarias, mutuales de trabajadores, mutuales de pequeños comerciantes, mutuales de empleados de cooperativa que se organizan para darse su propio servicio social, de manera que están muy bien y bueno, con ganas de seguir creciendo en este proyecto asociativo que te estaba planteando.